una sucesión de cosas, ¿no? De hechos que he ido haciendo, supongo que es el ir trabajando bien, disfrutando sobre todo, importante, y al final de estas cosas pues ya a veces llega premio, ¿no? Y esto es un premio para mí. Y bueno, es un cambio grande también, ¿no? Pero bueno, poco a poco adaptándome al sitio y bueno, creo que es un gran cambio, ¿no? Pero aparte también hay grandes profesionales en Chocolate Academy, donde voy a poder aprender más y aportar mi parte. Yo soy muy de Ramón Morato. Yo, cuando me lo dijeron, llamé a mi amigo Albert y le dije, ¿sabes quién me ha llamado? Y me dijo, Ramón Morato. Digo, hostia, ¿ya lo sabías? Y dice, no, pero solo escucharte cómo hablabas ya sabía que había ido por ahí los tiros, ¿no? Y yo soy fan de Ramón, me encanta cómo trabaja, como profesional y como persona, lo que transmite. Y es una persona que siempre he admirado desde que un poco he empezado a meterme en el mundo de la pastelería y para mí ha sido uno de los referentes, ¿no? Entonces, bueno, hay dos partes, ¿no? La parte a nivel, digamos, marca, Chocovic, este tema de asesoramientos, demostraciones y, bueno, un poco esto, ¿no? Aparte de cosas más de oficina y tal. Y luego por la parte de Chocolate Academy también impartir cursos en el aula. Hace poco tuvimos un encuentro de embajadores de todo el mundo y este te enriquece, ¿no? Supongo que el día que maneje el inglés bien, pues enriquecerá mucho más, pero sí que sí, yo creo que si tienes las estás un poco abierto, pues es bastante bueno. No tengo ningún objetivo más que disfrutar como he hecho hasta ahora. Igual que esto no estaba en mis planes, porque era una cosa que yo no llegaba a pensar, pues creo que la vida te sorprende, ¿no? Y te llegan cosas que tú no esperas. Yo creo que lo mejor es eso, porque a lo mejor a veces te obsesionas en algo y no lo consigues y te vienes abajo, ¿no? Y bueno, simplemente disfrutar de lo que haces, trabajar, aprender, pues eso te va llevando, que te van dando sorpresas, ¿no? Que al final son sueños que a veces no tienes, ¿no? Pero que luego cuando los tienes es mucho más satisfactorio que cuando los sueñas. Pues es un cambio grande, ¿no? Porque en la escuela pues lo que hacía un poco era educar, ¿no? A los futuros pasteleros cómo deben de hacer las cosas y ahora es más complicado porque a veces es reeducar a los pasteleros, ¿no? En algunas cosas, muchas cosas, yo creo que el mejor chocolatero, el mejor pastelero es el que hace todos los días pasteles, el que todos los días hace bombones y mucha gente, la práctica que tiene yo no la tendré nunca, ¿no? Porque el que está todo el día es el que realmente la tiene. Entonces, muchas veces puedes ayudar a unas cosas y otras veces ellos te van a poder enseñar, ¿no? Yo creo que también es bueno el saber aprender de la gente que va al curso y aprender de ti mismo y que ellos aprendan de ti, ¿no? El intercambio. Pues yo espero que sí, ¿no? Ahora vengo de un concurso y supongo que cuando terminas uno tienes un tiempo de no descansar, porque es mucha tensión y mucho estrés y bueno, de tomarte las cosas un poco más tranquilo y hacer otras cosas, ¿no? Pero yo pienso que en el futuro sí, que esto también es un concurso en cierto modo, ¿no? Porque tienes que estar todos los días pues dándole duro y demostrando, es como un concurso, ¿no? Tienes que demostrar a la gente lo que haces, cómo lo haces. Y también esto me va a ayudar a que dentro de un tiempo, cuando sea, pues tenga un mejor nivel y pueda llegar a pensar.